Este programa, un elemento muy importante es que el programa ahora se sustenta reglamentariamente en base al reglamento de excepciones de la Comisión Europea. Con esto que abandonamos lo que es el régimen de Dublín y a lo que nos acogemos dentro de lo que es el reglamento es al apartado que regula la innovación para pymes. Es decir, este año, única y exclusivamente, el programa puede estar dirigido a pequeñas y medianas empresas. Bien, en cuanto a lo que es los conceptos de ayuda que facilita el programa Innovidad No Conexio para este año 2022, son todos aquellos proyectos que estén dirigidos a abordar un proceso, un proyecto de innovación, tanto en producto, tanto y que puedan ser bienes o servicios, como lo que puedan ser proyectos de innovación en los diferentes ámbitos de los procesos de negocio. Así también, otra de las líneas que financia el programa es la participación en propuestas de proyectos en el marco de las convocatorias sobre I+D que estén promovidas por la Comisión Europea. Otro elemento a apoyar es la financiación de las actividades que podéis desarrollar en el ámbito de la protección y valoración de los resultados de la I+D+I. Y por último, continuamos apoyando lo que puedan ser implantaciones dirigidas a la mejora de la gestión, a lo que es abordar procesos de gestión avanzada, a través de lo que es el programa Judeavide, que trabajamos en colaboración con Euskalit y con las diputaciones forales. Así, los beneficiarios de estas ayudas continúan siendo pymes industriales y de servicios conexos ligados al producto y proceso industrial que estéis ubicadas en la comunidad autónoma del País Vasco. Y a nivel general, que dispongáis de una plantilla media de al menos 10 empleados, a excepción de lo que es el programa Judeavide, que la exigencia es de disponer de 50 empleos. Las empresas que tengan menos de 50 empleos, que estén desarrollando líneas de trabajo Judeavide, tienen que acogerse a las ayudas que en este mismo programa facilitan las diputaciones forales. Para este programa disponemos de un presupuesto de 3.250.000 euros y un elemento importante es que las ayudas se otorgan de forma sucesiva. Es decir, el primer proyecto que se presenta va descargando presupuesto de los 3.250.000 euros. En este sentido, siempre os decimos que si entendéis que tenéis un proyecto que pudiera ser susceptible de ayuda, no dejéis hasta el final para presentarlo, porque puede haber otros proyectos que quizás con menos calidad que el vuestro, si se presentan antes, van detrayendo ese presupuesto. Entonces, para el objetivo de no quedaros en presupuesto, os animamos que cuanto antes presentéis esto. Bien, en cuanto a lo que es el tipo de ayuda, como os comentaba al principio, hay un incremento significativo en lo que pueda ser los límites de las empresas. En este caso, las empresas pueden optar a un importe máximo de 250.000 euros por proyecto y de 350.000 euros en todo lo que es la convocatoria si presenta con una subvención no reintegrable del 50%. También comentar que este límite de ayuda no es el elemento habitual de que sean los presupuestos. Los presupuestos son significativamente la mayoría de los proyectos son de presupuestos significativamente inferiores. Están en torno a una media de unos 25.000 euros. Lo que pretendemos con este límite es permitir que puedan acceder proyectos interesantes y que antes se nos podían quedar fuera por los límites presupuestarios. ¿Qué es lo que financiamos? ¿Cuál es el gasto elegible? Pues los servicios de asesoramiento exterior y gastos equivalentes que puedan incorporarse dentro del.
Y estos proyectos pueden ser bien de carácter individual o en proyectos en cooperación. Como os comentaba, en el ámbito de lo que es el apoyo es para innovación para pymes. No obstante, en estos proyectos en cooperación pueden participar empresas grandes que tuviesen una capacidad tractora de aglutinar una serie de proveedores, de proveedores suyos, por ejemplo, para montar un proyecto. No obstante, aquí la empresa grande no sería beneficiaria de ayuda, sino que serían los beneficiarios de las ayudas el resto de pequeñas y medianas empresas que estarían trabajando de forma traccionada por parte de esta red. Y los criterios de valoración pues son los que tenéis ahí en la pantalla. Lo que exigimos es cumplir un 50%, es decir, con 50 puntos los proyectos estarían aprobados en la suma total, pero también con la exigencia de lo que son los criterios 1, 2 y 4, que tienen que llevar unas puntuaciones mínimas. En el caso 1, pues que el proyecto esté adecuado a los objetivos del programa, se puntúa hasta 35 puntos, exigimos 20 como mínimo. La adecuación de las tareas al proyecto, puntuamos hasta 35 puntos y exigimos un mínimo de 20. Y en el cuarto caso, el tercer caso, que es el cuarto criterio que os comentaba, lo que es el equipo promotor, que puntuamos hasta 10 puntos, el mínimo exigible, hay un mínimo exigible de 5. Bien, esto es un poco lo que es la presentación general del programa. Lo que sí que perseguíamos fundamentalmente es daros unas pinceladas con casos prácticos para que os pudieran servir de identificación de actividades que podéis estar realizando o vais a estar a realizar dentro de vuestras compañías y que os puedan ayudar a identificar como hechos subvencionables concretos. Para eso está aquí Alberto Méndez, que es el responsable en Spri del programa Innovidad y Tecnoconexión, y que os va a hacer la presentación de estos casos prácticos. Sí. No sé si me uno de hoy. Vale. Como ha comentado Josu, lo que pretendemos fundamentalmente en esta sesión, aparte de presentaros el programa, es intentar ver algunos ejemplos. Vamos a hacer un repaso no exhaustivo de algunas cosas que podían ser proyectos Innovidea, para que entendáis qué tipo de cosas es las que estamos pretendiendo financiar, ¿no? Lo primero que me gustaría es enmarcar un poco el concepto de innovación y por qué el programa intenta financiar este tipo de cosas, para posteriormente poner algunos ejemplos ya concretos. Inicialmente, podemos decir que la empresa lo que tiene es una propuesta de valor. Cualquier empresa pretende poner algo en el mercado y esa propuesta de valor tiene o se encuentra con unas barreras de acceso. Es decir, no cualquier empresa con cualquier propuesta de valor tiene unas posibilidades absolutamente llanas de acceder a un mercado determinado. Lo que necesitamos es hacer permeables esas barreras de manera que nuestra propuesta sea más competitiva, que nuestra propuesta llegue al mercado mejor o de mejor manera que nuestra competencia. Por lo tanto, esa mayor competitividad, uno de los ejes tractores de la misma es la innovación. Esa innovación nosotros la entendemos con algunos matices, que puede ser una innovación en procesos y la gestión de dichos procesos, o pueden ser innovaciones en productos o servicios. La característica que tiene uno u otro fundamentalmente es que cuando trabajamos los procesos y la gestión, lo que estamos trabajando es la eficiencia operativa. Mientras que cuando trabajamos los productos y servicios, fundamentalmente, no en exclusiva, nos estamos diferenciando de nuestra competencia a través de una innovación que nos permite ofrecer productos y servicios diferenciales. Hay determinados elementos que nos llevan
o determinados tipos de actividades que nos llevan a trabajar los procesos y su gestión, como pueden ser actividades de diseño, de ingeniería, de mejora continua, y hay determinadas actividades en el ámbito del producto o servicio que también pueden ser el diseño, la ingeniería, la I+D, la definición de nuevos modelos de negocio que nos hacen diferenciarnos de nuestra competencia. Lo interesante de esto es que si trabajamos única y exclusivamente el eje de los procesos y su gestión, nosotros vamos a poder acceder al mercado compitiendo fundamentalmente por precio. ¿Por qué? Porque vamos a ser más eficientes. Y esa competencia por precio nos va a distinguir probablemente durante un tiempo de nuestra competencia en el mercado. Sin embargo, cuando competimos por producto o servicio, estamos compitiendo en imagen y estamos compitiendo en marca. Pero estamos diferenciando por otras características. Si nosotros competimos en precio solamente por eficiencia, que es lo que pasa con muchas empresas hoy día, eso es insostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez tendremos que bajar más los precios, cada vez tendremos que ser más eficientes para poder diferenciarnos en el mercado en el que estamos compitiendo, porque los demás están en la misma línea. Por lo tanto, esa competencia es absolutamente cero. Si nos estamos diferenciando porque nuestra estrategia es de producto o servicio a través de la I+D, de nuevos diseños, ingeniería, modelos de negocio, lo que nos va a pasar es que estamos inventando permanentemente y eso es económicamente muy costoso. Son muy pocas las empresas que pueden estar en esa estrategia de manera continuada. Por lo tanto, lo que necesitamos es un mix equilibrado entre la mejora de la eficiencia y la diferenciación en producto o servicio, para de esa manera encontrar nuestro mix óptimo que nos haga poder acceder a un mercado de manera continua en el tiempo y mantener nuestra compañía de manera operativa durante muchos años. Todo esto nos lleva a que el manual de Oslo, como ha comentado José Cádiz hace un rato, en su versión 2018, solamente entiende dos tipos de innovaciones. Lo que llama innovación en producto y lo que llama innovaciones en proceso. Esas innovaciones en producto y proceso se consiguen a través de una serie de actividades de innovación, que las cataloga en esas 8 cajitas que hay en la parte inferior de la imagen. Actividades de I+D, actividades de ingeniería, diseño y otros trabajos creativos, actividades de desarrollo de software, bases de datos, digitalización, actividades relacionadas con la adquisición de activos o leasing, las actividades de marketing, imagen de marca, actividades de formación, actividades relacionadas con la propiedad intelectual o industrial y actividades de gestión de la innovación. Y lo que hacen esas actividades, que al final son los proyectos que nosotros vamos a desarrollar en alguno de esos ámbitos, los tipos de actuaciones que vamos a hacer, tienen que impactar en las funciones del negocio. Las funciones del negocio nos permiten producir bienes, distribuir, hacer marketing y ventas, desarrollar productos, administrar y gestionar la compañía y disponer de sistemas de información que nos permitan soportar todo esto. Para entender mejor este gráfico, nosotros le hemos dado la vuelta. Lo que queremos es pasar de productos y procesos tradicionales a productos y procesos innovadores mediante la realización de actividades de innovación que impactan en las funciones del negocio. Ese es un poco el esquema que pretende el manual de hoy. Si nos fijamos en las actividades de innovación, esa flecha central lo que nos dice es que atravesando las funciones del negocio vamos a poder hacer impacto en todas ellas o en parte de ellas para obtener una innovación en producto o una innovación en proceso. Las actividades que entendemos que podrían tener más valor en todo este esquema son las actividades de I+D y las actividades de gestión de la innovación. Si nos centráramos en las actividades de I+D, nosotros lo que tenemos es que esas actividades de I+D generan innovaciones radicales en las compañías. Y esas innovaciones radicales nos permiten convertir a la empresa en un referente en el mercado. Por eso entendemos que las actividades de I+D en su extremo son
de las actividades de mayor potencial en el ámbito de la innovación. Cuando hablamos de actividades de gestión de la innovación, lo que nos permiten estas actividades es apoyar la renovación de los productos y procesos, modificar los modelos de negocio y sistematizar la innovación en la compañía. Cuando una compañía tiene sistematizada la innovación y se comporta como un elemento estratégico en su gestión diaria, convertimos a esa entidad en una empresa innovadora. Es decir, una empresa que hace una innovación una vez y no lo vuelve a repetir, es una empresa que ha innovado una vez, pero no es una empresa que podamos catalogar como innovadora. Lo que necesitamos es que esté sistematizado el proceso de innovación dentro de las compañías para que esa empresa innove de manera permanente y siempre intente estar en cabeza de la competitividad de su mercado. Bien, con esta innovación en producto e innovación en proceso, Spri tiene una serie de instrumentos, algunos de los cuales llevan años existiendo, que ya financian parte de esas actividades de innovación. Tenemos el programa ASITEC, por poner un caso, que financia las actividades de I+D. Tenemos una serie de programas en el ámbito de transformación digital que financian las actividades de desarrollo de software, bases de datos y la digitalización. Tenemos programas orientados a la inversión, como es el programa Gaussatus. Tenemos actividades de formación, como puede ser Presta Cuncha o los centros Empresa Digital, etcétera, que están financiando actividades de formación a empleados. Pero hay una serie de actividades que quedan fuera de estos instrumentos, como son las actividades de ingeniería, diseño y otros trabajos creativos, las actividades relacionadas con la propiedad intelectual industrial, las actividades de marketing e imagen de marca y las actividades de gestión de la innovación. Y es en este bloque inferior donde fundamentalmente se centra el programa Innovidea Innoconnect. Una vez enmarcado esto, vamos a ver algún ejemplo de qué tenemos en la mente en Spri cuando estamos hablando, por ejemplo, de innovación en producto, proceso, gestión, etc. Aquí hay un pequeño ejemplo de algunas actividades que podían ser contempladas en un proyecto de innovación en proceso. Pongamos el caso de una empresa industrial que fabrica unas chapas, unas pletinas para el sector de automoción, parte de una bobina de chapa de acero y el producto final es una cosa muy sencilla como una chapa con unas perforaciones, unos semicírculos en los extremos. Supongamos que este proceso, como he comentado, pues hay un alimentador de chapa, hay una línea de máquinas donde se producen en varias etapas, se producen una serie de procedimientos sobre la materia prima, que es esa chapa. Lo primero que hace es un corte a la chapa para obtener unas pletinas de la longitud determinada. Esas chapas entran en una segunda máquina que les hace un semicírculo, un taladro en una de las esquinas, pasa a una segunda máquina que hace un taladro en la otra esquina y ya tenemos el producto final, que era esa chapa con dos perforaciones. Supongamos que este es nuestro proceso de partida. Es un proceso simple, evidentemente no está definido al detalle, pero nos da una idea de que esto es muy mejorable. Lo que vamos a intentar es establecer alternativas técnicas y tecnológicas para ver qué tipo de operaciones o cuál puede ser los nuevos tipos de proceso y con qué elementos para mejorar la eficiencia de este proceso. Nosotros no vamos a modificar ahora el proceso para obtener un producto diferente, solamente vamos a modificar el proceso para obtener el mismo producto de otra manera. Entonces, una posibilidad es que analicemos y diagnostiquemos cómo es nuestro proceso actual. Entonces, mediremos tiempos, costes, recursos de cada etapa del proceso, identificaremos pérdidas de despilfarros, identificaremos tiempos de material, de materia prima, de recursos humanos, identificaremos puntos de mejora para posteriormente definir los objetivos de mejora y el gap
que tenemos entre la medida inicial y la situación a la que quisiéramos llegar. Identificaremos las alternativas, tanto técnicas, tecnológicas, de materiales, de recursos humanos. Haremos una conceptualización de los procesos alternativos que podemos implementar. Analizaremos la viabilidad de esas alternativas para ver, desde el punto de vista técnico, tecnológico, de materiales, de recursos, de costes, de tiempos, etcétera, qué resultados dan. Haremos una selección de la alternativa óptima que nos resulte viable y plantearemos un plan de acción para implementar ese modelo. Entonces, de todo esto, nos podían salir alternativas. Pero no logro que pase la. Ahora, podríamos conceptualizar los procesos alternativos y aquí vemos un proceso en el que, si os fijáis en el dibujo, ha desaparecido una de las etapas, hay una máquina menos. Cortamos las chapas, pero tenemos que intentar valorar si con una sola máquina de taladrado puedo hacer las dos perforaciones sin mover la pieza en el proceso de transformado. Si el mismo taladro puede hacer las dos perforaciones, primero en un lado, luego en el otro. En este caso, evidentemente, hay un ahorro de costes bastante evidente por la eliminación de una máquina que la puedo dedicar a otra cosa. A lo mejor no me interesa, simplemente porque no tengo dónde ponerla. Digo, mira, no me interesa este modelo. Es más eficiente al eliminar una máquina que puedo dedicarla en otra línea, pero como no tengo otra línea a la que trabajar, pues no es viable o no es la mejor alternativa en este momento. Bueno, eso es lo que hay que valorar. Otra posibilidad de proceso alternativo es decir, en lugar de primero cortar y luego agujerear, le doy la vuelta al proceso. Primero hago un agujero en una chapa continua y luego corto por la mitad del agujero y obtengo la chapa exactamente igual, perforando una única vez la chapa continua. En lugar de perforar los dos extremos, perforo en el centro y corto por la mitad del agujero. Pues es un proceso alternativo que podría ser viable. A lo mejor no, a lo mejor la cizalla al cortar me dobla la chapa y no es posible. Pero bueno, estas son cosas que hay que ir valorando. Otro proceso alternativo podría ser cambiando la tecnología. Quito la cizalla, quito los taladros y voy a hacer una inversión en una máquina de corte por láser. Y en una única etapa, el cabezal láser pues me hace toda la figura de la chapa. Primero hago un agujero central y luego corto por el medio de ese agujero y en dos operaciones tengo hecho el mismo producto. Bueno, pues son alternativas que me interesaría ir valorando. Primero, identificar, luego valorar si son viables o no son viables, si merece la pena el ahorro que obtengo, la eficiencia de tiempos, etcétera, etcétera. Y por aquí podría tener un proyecto Innovidea que me permita trabajar en proceso. Vamos a ver otro ejemplo. Una innovación en producto mercado. Vemos una empresa que, partiendo de un material que es caucho, tiene un proceso productivo por extrusión y obtiene una manguera continua de ese caucho. Lo que hace esta empresa es fabricar manguitos de caucho para el sector de automoción. Y lo que se ha planteado es diversificar. Diversificar en producto y diversificar en mercado. Pues esta empresa se está planteando si su tecnología y su producto, que está dirigido al sector de automoción, puede ser viable abordar el sector clínico, el sector médico, el sector del instrumental médico, haciendo manguitos de goma para ese nuevo sector. Evidentemente, el sector sanitario es un sector muy diferente al ámbito en el que esa empresa se ha estado moviendo hasta ahora, tanto en tecnología como probablemente en materiales, como en la forma de acceder a ese mercado, como en las normativas que son necesarias aplicar, en cuáles son los canales para poder comercializar un nuevo producto, el material y la tecnología que tengo, no sé si es válida para ese sector, si tengo que comprar nuevas máquinas, si me sirven las que tengo con alguna adaptación,
si tengo que cambiar el material porque yo trabajo ahora con caucho y este sector en lugar de caucho utiliza siliconas. Hay un montón de incógnitas que me plantean esa diversificación de producto y esa diversificación de mercado. Por lo tanto, sería interesante saber si es aceptable en el sector sanitario el producto que ahora fabrico para el sector de automoción. ¿Cuáles son los requisitos técnicos, normativos que el sector sanitario exige al producto que quiero fabricar? ¿Cuál sería el nuevo producto? ¿Con qué materiales, dimensiones, características mecánicas, físicas, su diseño? ¿Para qué tipo de equipamiento valen esos manguitos? Antes hemos visto algunos ejemplos, los que veíamos pues un estetoscopio, veíamos una serie de elementos ahí, perdóname que no soy un experto en el sector médico, pero vemos diferentes tipos de equipamiento, los cuales el trocito de tubo de goma pues tiene aplicaciones diferenciales. Entonces podríamos ver si el actual proceso de fabricación que yo tengo necesito modificarlo o adaptarlo para el nuevo producto. Si puedo tratar el material alternativo, es decir, esas siliconas, por ejemplo, con la tecnología que actualmente tengo. Si necesito otra tecnología, ¿cuál y a qué coste? Si estoy capacitado para asumir esa tecnología o debo planificar una solución a medio o largo plazo. ¿Cuáles son las barreras de entrada al nuevo mercado? ¿Cuáles son los canales a través de los cuales puedo llevar mi producto? Yo ahora estoy fabricando manguitos para el sector de automoción que se los estoy vendiendo a los fabricantes de componentes. En este caso, igual tengo que fabricar directamente para el sector clínico, para los hospitales o para los fabricantes de equipamiento médico. No lo sé, desconozco cuáles serían los canales, cuál sería el prescriptor, el comprador, etcétera. ¿Cuáles son las barreras de entrada a ese mercado? ¿Cuál es mi competencia y cómo puedo diferenciarme de ella? Si puedo acceder al nuevo mercado con los recursos que ahora tengo, puede ser que mi cadena de distribución no sirva, puede ser que mi mercado geográfico no sirva. Analizar todo este tipo de incógnitas son parte de un proyecto. A veces nos encontramos con que alguien dice, oye, yo quiero saber cuál es mi competencia y cómo diferenciarme. Y ese es el proyecto. A ver, un único elemento de una serie de actividades necesarias para hacer una diversificación no componen un proyecto de innovación. Si yo solamente quiero hacer un estudio de la competencia, no tengo un proyecto innovador. Sí. Eso no quiere decir que la tarea de analizar la competencia y analizar cómo diferenciarme no sea necesaria en el conjunto del proyecto, pero no es un proyecto en sí mismo. Pero lo que necesitamos son proyectos globales que actúen sobre diferentes elementos que al final obtengan el resultado pretendido, que es la innovación en producto y mercado, la diversificación. No me vale con una sola parte. Oye, quiero hacer un estudio del mercado de los ascensores. Pues vale, eso no es un proyecto de innovación. Bueno, vamos a ver otro ejemplo sobre protección y valorización de los resultados de I+D+I. Aquí más que un ejemplo, lo que he hecho es establecer una serie de potenciales elementos que podrían tener cabida en un proyecto de este tipo. Entonces, imaginemos en este caso una empresa industrial que realiza I+D y desea proteger sus resultados. Lo desea proteger porque son un factor clave de su competitividad de cara al mercado global. ¿Qué elementos puede analizar? La viabilidad de proteger adecuadamente la propiedad de un producto, servicio o proceso que ha sido resultado de su I+D+I. Puede analizar el tipo de protección idóneo que la empresa podría y debiera llevar a cabo para su cartera de productos resultantes de la I+D+I. Podría establecer dentro de ese proyecto el ámbito geográfico de cobertura que dicha protección debiera considerar. Analizar los costes asociados a dicha protección. Preparar la documentación, memorias, etcétera, que son necesarias ante la oficina de patentes, por ejemplo,
lo que queremos es patentar un producto para que alguien nos prepare toda la documentación, memoria técnica, etcétera, para poder hacer esa protección a posteriori. Sobre todo el tipo de protección idóneo para el producto o servicio que tengo, pues eso es uno de los elementos más críticos, porque muchas veces quiero patentar algo que no se puede patentar, o quiero proteger algo para lo que tengo alternativas, ¿eh? Con algún tipo de licencia o algún tipo de protección diferencial. Luego vamos a ver una relación de ellas. Pues puedo trabajar, como comentaba, en patentes, en marcas y diseños industriales, en el análisis de libertad de operación en el ámbito del software y las bases de datos, que no son patentables. Puedo establecer los acuerdos relacionados con la valorización, es decir, acuerdos de licencia o cesión, acuerdos de continuidad de derechos de propiedad intelectual, acuerdos de colaboración para el desarrollo del nuevo producto o mercado. Puedo trabajar el ámbito de la defensa de los derechos de la propiedad intelectual generada, ¿eh? Mediante el análisis de la infracción de derechos por terceros, o la preparación y envío de la carta de la advertencia al presunto infractor. Temas de secreto industrial, redacción de acuerdos de confidencialidad, gastos de depósito notarial. Y todos estos ámbitos, sin ser excluyentes, son objeto de un proyecto de gastos, de un proyecto de protección y valorización de resultados. Vale, lo que no financia el programa son las tasas ante la oficina de patentes para registrar esa patente. Pero todos los gastos de consultor externo, de asesoría externa, que me ayuden a presentar la solicitud de propiedad intelectual ante el organismo correspondiente, o los gastos relacionados con la protección y defensa de mi propiedad intelectual, podrían tener cabida en un proyecto de este tipo. Vale. Intentaremos, creo que tenemos los correos electrónicos de todos vosotros, intentaremos pasaros las diapositivas para que tengáis el fichero, porque esta tabla no es más que una relación de conceptos, descripciones y los entregables que esperamos recibir como resultante de la tarea cuando presentéis un proyecto al programa Innovidad y No Conexión para la protección y valorización de resultados. Es muy pequeña la letra, no pretendo que leáis, pero bueno, esto es una especie de tabla guía donde podéis tener la relación de actividades que son subvencionadas. Un ejemplo 4 podría tener que ver con la participación en propuestas de proyectos en las convocatorias promovidas por la Comisión Europea. Lo que pretendemos no es financiar el proyecto europeo. El proyecto europeo ya lo financiará el programa de ayudas de la Unión Europea al cual queramos presentarnos. Lo que pretendemos es que se presenten propuestas a los programas de ayuda, que las empresas vascas participen más en programas europeos y se animen a presentarse a proyectos en colaboración en Europa. Para ello lo que ayudamos es a todas las fases previas. Ayudamos a que la empresa se sienta apoyada por un experto externo en la preparación del proyecto, en la preparación de la memoria, en la identificación del programa de ayudas al cual me puedo presentar, en la identificación de potenciales partners con los cuales puedo trabajar en el proyecto, en la definición del plan económico financiero de proyecto. Es decir, todo aquello que es necesario llevar a Europa para poder participar luego en un proyecto europeo cualquiera. Pues una posible relación de actividades podría ser esta: diagnóstico y viabilidad y plan de acción, apoyo en la búsqueda de socios, apoyo en el enfoque del proyecto, en la elaboración de las memorias técnicas y económicas, en la planificación administrativa de las propuestas y el apoyo y asesoramiento de los acuerdos de colaboración con terceros, la preparación de los contratos, etcétera. No es excluyente, puede haber más tareas, por eso los puntos suspensivos, pero insisto, esto no financia el proyecto de innovación o de I+D europeo. Esto lo que financia es poderse presentar a la posibilidad de participar en un proyecto europeo. ¿Vale?
Es un poco el esquema de financiación del programa. Y como antes en las patentes, pues también nos pasaremos de esta pequeña tabla donde aparecen diferentes actividades que tienen cabida en esa parte de la participación en propuestas de proyectos europeos. Vamos a poner un quinto y último ejemplo, en el cual una empresa industrial que ha detectado una fuerte carencia en su gestión comercial desea establecer nuevos procedimientos y mejorar los existentes para de manera coordinada y sistemática conocer mejor las necesidades y comportamientos de sus clientes, lograr la correcta gestión de los pedidos y mejorar la comunicación interna entre los departamentos involucrados. La empresa es un ecosistema departamentado normalmente, en el cual pues tenemos diferentes ámbitos, recursos humanos, logística, compras, etcétera, etcétera, que de alguna manera tenemos que tender a que estén interconectados y que todos ellos sean copartícipes de los procesos administrativos y de gestión que corresponden. En el caso que hablábamos, podemos ver que la empresa tiene una serie de procedimientos y tiene una serie de clientes que quiere hacer crecer. Un caso típico de mi cartera de clientes es intentar identificar de mis clientes quiénes son los clientes A, quiénes son los clientes B, quiénes son los clientes C. Es decir, quién me está dejando dinerito en las arcas de la empresa y a qué tipo de clientes tengo que mimar fundamentalmente. Entonces, este tipo de cuestiones pueden ser objeto de un programa de mejora en la gestión. En realidad lo que pretendemos es que la empresa no haga solo una actividad de mejora puntual, sino que incorpore esa mejora, ese nuevo procedimiento, ese proceso mejorado, lo incorpore a su modelo de gestión para que sea un procedimiento recurrente dentro de la compañía. Luego os voy a poner un ejemplo típico que yo suelo utilizar, que es muy prosaico, muy básico, pero que entiendo que es ilustrativo. Un ejemplo aquí, antes de abordar esto que os comentaba, es este inventario de actividades que podrían ser financiables. Por ejemplo, para este proyecto que habíamos planteado, la identificación y revisión de los procedimientos existentes, tanto implícitos como explícitos. Muchas veces las empresas tienen procedimientos que se usan, pero no están escritos y no están normalizados. Entonces, sería conveniente normalizar eso, afinarlo y hacerlo explícito para que todo el mundo pueda seguir el mismo procedimiento y de la misma manera. La identificación de los grupos de interés, la identificación de los puntos de mejora en los procedimientos existentes, la adaptación de procedimientos existentes y de los nuevos, la implementación en el modelo de gestión de la compañía de los procedimientos definidos, hacer paneles de indicadores, identificar, definir mecanismos de medida, identificación de otras herramientas de apoyo, etcétera, etcétera. Analizar la viabilidad de unos clientes frente a otros, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Todo ese tipo de tareas son objeto de un programa de mejora de la gestión. Pero, como digo, siempre con el objetivo no de hacer un análisis de mis clientes hoy, sino que el análisis de mis clientes como procedimiento de gestión sea algo sistemático y habitual dentro de mi modelo. La idea es incorporar herramientas y sistemáticas, no hacer una mejora puntual. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo del programa. Yo suelo poner un ejemplo muy básico sobre los proyectos en mejora de gestión. Hay veces que nos presentan proyectos o como proyecto nos presentan hacer el plan de gestión de la empresa. Plan de gestión cuatrianual, preanual, pues de cada empresa como lo haga. Evidentemente, en la innovación se produce una característica muy sustancial y es que lo que es innovador para alguien no tiene por qué serlo para otra entidad similar. Imaginémonos que lo que queremos, como digo, es hacer el plan de gestión. Nosotros no financiamos en el programa InnovIdea la realización del plan de gestión de la empresa. El plan de gestión es una reflexión estratégica que la empresa hace cada X tiempo. El plan estratégico, estoy hablando del plan de gestión, perdonadme, pero sería lo mismo. Es una reflexión estratégica que la empresa hace y que cada 4 años probablemente renueva.
Lo que es innovación para una empresa que no ha hecho un plan de gestión en su vida y que no sabe ni siquiera cómo abordarlo y necesita apoyo externo para aprender e incorporar el plan de gestión como herramienta de gestión de su compañía a futuro de manera sistemática, no tiene nada que ver con una empresa que ya lleva 20 años haciendo planes de gestión cada 4 años y quiere hacer el plan de gestión 21avo. Nosotros no le vamos a financiar el trabajo del plan de gestión a una empresa que sistemáticamente ya hace planes de gestión. Sin embargo, podemos entender que para la primera empresa que no ha hecho nunca el aprender qué es un plan de gestión, cómo se incorpora, cómo se hace y sistematizarlo en su modelo de gestión, sí puede ser una innovación en gestión. Entonces, la diferencia está en cuán de innovador es lo que queremos hacer respecto a la posición de partida. Con esto lo que quiero venderos o transmitiros es la idea de que es muy importante que las memorias de proyectos que nos planteéis identifiquéis de dónde parto y a dónde voy y cuál es el diferencial en clave de innovación que quiero implementar. Porque si no sois capaces de vender la idea de la innovación del proyecto, es imposible que nosotros entendamos que se trata de un proyecto innovador y que sea propuesto para financiarse. Pero la clave de las memorias de proyecto está en identificar claramente qué se quiere hacer, a dónde quiero ir, de dónde parto y por qué lo que quiero hacer aporta ese diferencial innovador a mi compañía. Esos son los elementos críticos. A partir de ahí, todo lo demás mejora la puntuación de los proyectos cuando hacemos las evaluaciones. Pero si no tenemos un proyecto que entendamos que es innovador para la compañía, todo lo demás casi nos va a sobrar. Y con esto yo he terminado y por mi parte quedamos, tanto yo como yo, abiertos a preguntas, dudas, etcétera. Evidentemente todos estos ejemplos no son más que alguna tipología de proyectos que os pueden dar algo de luz sobre lo que tenemos en la cabeza, pero no son excluyentes. Podéis plantear tantas cosas como entendáis que necesitáis en clave de innovación y de mejora de la gestión, de protección de datos o de internacionalización de la I+D+. Os pasamos la palabra. Hola, buenos días. Yo quería hacer una consulta. Cuando hablamos de gastos subvencionables, hablamos de asesoramiento externo y gastos equivalentes. ¿Qué se entiende por gastos equivalentes? Gracias. Una empresa consultora, asesora, ingeniería. Pero una ingeniería no es una consultora, una ingeniería. Entonces, entendemos como un gasto equivalente, por ejemplo, unos gastos de ingeniería para el diseño de, pongamos, un prototipo de un troquel para un nuevo producto. Eso no es un gasto de consultoría, es un gasto de ingeniería. Cuando estamos hablando de patentes, un asesor legal que nos haga la memoria o la documentación que necesitamos para presentar a la oficina de patentes, pues no es un gasto de consultoría, es un gasto de asesoría, es un gasto equivalente. Entonces, hay determinada palabrería que al final lo que viene a decir es que son gastos externos para el proyecto
de personal experto en aquella materia que es necesario aplicar al proyecto que estamos haciendo. Entonces, lo que no financia el programa es ninguna inversión en activos tangibles, es decir, compra de maquinaria, compra de material, compra de licencias. Eso no es financiable. Es solo horas hombre externas de personal experto en la materia que tenemos que aplicar al proyecto. ¿Sí? Gracias. Un matiz. Sí. Por ejemplo, yo quiero desarrollar un nuevo producto y tengo que pasar una serie de ensayos para validar y homologar. ¿Esos gastos serían subvencionables? Pues depende del nuevo producto y en qué fase. Si solamente nos presenta como gasto el laboratorio o la actividad de homologación, no hay proyecto. Es solamente un gasto externo, pero no hay proyecto. Nosotros necesitamos el proyecto completo, donde el gasto de validación, por ejemplo, con un laboratorio externo, podría ser una de las actividades del conjunto del proyecto de nuevo producto. Pero si solamente presenta el gasto externo del laboratorio o del centro de investigación que va a hacer las pruebas de test de ese producto, pues no es un proyecto Innovidea. Perdón, insisto, desarrollamos todo el proceso de fabricación de ese nuevo producto, hay una normativa, la adaptamos, la interiorizamos, la internalizamos en el proceso, en la fábrica, y después hay que pasar todas esas pruebas para validar. Sí, igual no me he explicado del todo bien, vamos a ver. El proyecto, para que sea un proyecto Innovidea, solamente son financiables gastos externos. Y se hace el proyecto porque necesitamos expertos externos que nos hagan el proyecto, porque nosotros no tenemos recursos, capacidades, lo que sea, para ejecutarlo con nuestro propio personal. Entonces, el proyecto en su conjunto, en su integridad, tiene que estar hecho fundamentalmente por expertos externos. Si el gasto externo exclusivo del proyecto es la homologación o el testeo, y todo el resto se hace con recursos propios internos de la compañía, no hay proyecto y no hay idea. ¿Sí? Perfecto, muy claro, muchas gracias. ¿Más cuestiones? Hola, buenos días, soy Iracha Reibi, y mi pregunta va un poco relacionada con la protección industrial. O sea, si nosotros ya tenemos una patente, pero vendemos el producto a nivel internacional y queremos esa patente hacerla en otros países, ¿eso estaría cubierto? Depende de las tareas que propongas. Estaría cubierto si lo único que... O sea, si tienes que hacer una tarea, unas actividades de asesoría, consultoría externa, que no son solamente el hecho de presentarlas a registro, de ampliar la patente, sino todo aquello, analizar, por ejemplo, dónde la puedo patentar, si es patentable o no en esos países. Ese tipo de elementos previos para tomar la decisión a presentar la solicitud en el registro. Si simplemente tú ya sabes dónde quieres ir, ya sabes lo que quieres patentar, ya tienes hecha la documentación, y a lo mejor lo único que necesitas es traducir a diferentes idiomas la memoria técnica de tu producto. Y quieres traducirla y presentarla a la agencia de patentes, pues evidentemente seguimos sin proyecto. Pero si lo que quieres es, porque no sabes cómo puedes proteger mejor tu producto y necesitas un asesor externo que te ayude a eso, entonces sí tendrías unos gastos financiables. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Más? Seguro que os van a surgir todas las dudas cuando lleguéis a casa. Hola. Sí, yo tengo una duda, no sé si me oís. Sí, sí. Relacionada con la obligatoriedad de 3 ofertas, ¿en qué momento las pedís? Si hay que presentarlas junto a la solicitud... ¿Y cómo de exigente se va a ser cuando el proyecto
en algunos casos que igual el consultor experto es como muy experto en algo y cuesta encontrar otros expertos. No sé, en este tipo de proyectos a veces es complicado y encontrar las tres ofertas. Entonces, bueno, un poco por saber cuándo habría que presentarlas y cómo de exigente se va a ser. Vale. Nosotros lo que necesitamos es de que nos presentes, si lees con detalle la norma, nosotros lo que necesitamos es que nos presentes la oferta ganadora, ¿eh? Pero lo que sí que tienes que desarrollar es el proceso, tienes que desarrollar internamente el proceso de la selección de esas ofertas. Porque en cualquier momento, pues nosotros podríamos solicitarte cuál es el proceso que sea generado. Bien. Independientemente de esto y luego la justificación que estabas diciendo tú, pues a nosotros también nos pasa y también está dentro de lo que es la propia compra pública contemplado, es de lo que puede haber compras singulares, en el sentido de que, bueno, por limitaciones específicas de lo que es el proveedor en concreto o el producto en concreto, pues el mercado es limitado. Y entonces, lo que sí que se debe es de justificar debidamente esas limitaciones. Y dentro de vuestra propia organización entendemos que tendréis que desarrollar el procedimiento correspondiente. Yo os insisto, a la hora de lo que es la presentación solo os vamos a pedir la oferta ganadora. Pero lo que sí que tenéis que tener es documentado cómo habéis desarrollado un proceso de selección de esas empresas. ¿Vale? ¿Sí? Sí, aclarado, gracias. Vale, de nada. En animaros. Si alguien prefiere usar el chat para plantear su pregunta, también nos vale. Bueno, sí, también, si os surge cualquier pregunta con posterioridad a la charla, pues oye, encantado de poderos atender por nuestros correos electrónicos. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra dedicación y por vuestra atención y bueno, y animaros a que presentéis proyectos a la iniciativa. Es que recaso. Agur. Agur.